Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá me encuentro en el Parque Juana, es el centro de Lima. Desde aquí vamos a iniciar el recorrido hacia la Universidad Nacional Federico Villarreal. Universidad Nacional que es solventada por el Estado peruano. Entonces, vamos a hacer el inicio de acá y entonces comenzamos con el recorrido. Entonces, amigos, lo que podemos ver ahí al frente es este Museo de Arte Italiano, allá, que ahí se puede ver pinturas y esculturas. Y a su costado, mira, donde está esa bandera peruana, lo pueden ver ustedes al frente, una bandera peruana, ahí se encuentra la sede principal del Poder Judicial. Y a su costadito, ese edificio grande con la S, su logotipo del Hotel Sheraton, ustedes lo pueden ver. Y al costado, todo eso es el Centro Cívico, donde está ocupando un centro comercial de una empresa conocida, ¿ya? Entonces, esa de ahí es la Avenida España. Y esa de ahí es la Avenida Wilson. Y ahí tenemos una clínica internacional, dice ahí. Y al costado de la clínica internacional tenemos ahí ese edificio grande, es la sede principal de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ahí está ese edificio que pasa fácilmente los 15 pisos. Entonces, desde aquí comenzamos nuestro recorrido. Allá vamos. Amigos, ya hicimos la primera parada aquí en la Plaza 2 de Mayo, en la histórica, tradicional Plaza 2 de Mayo. Ahora vamos a explicar qué organismos, qué instituciones, qué casonas, qué parques hay en esta Plaza 2 de Mayo. Y listo, amigos, mira, desde acá, la Plaza 2 de Mayo, arrancamos con la explicación. A ver, ahí tenemos, ahí al fondo, esa casona color plomo oscuro, el Museo Nacional de la Cultura. Y a su costado, a su frente, hay una casona color crema. A su costado hay otra casona color plomo oscuro. Ese es el famoso Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y esa es la Avenida Alfonso Ugarte. Entonces seguimos avanzando. Ahí tenemos a la Avenida Nicolás de Piérola, que te lleva a la Plaza San Martín. Seguimos avanzando. Ahí tenemos el Jirón Moquegua. Ahí tenemos la calle Enrique Montes. Y ahí tenemos Estación del Metropolitano y la Avenida Alfonso Ugarte. Y ahí se va para el Centro Comercial Las Malvinas, donde vende productos ferreteros y también productos y accesorios para celulares. Entonces, detrás de este monumento está la Avenida Benavides o la Avenida Colonial, que te lleva ya al Callao, al primer puerto del Perú. Entonces, amigos, seguimos nuestro recorrido para llegar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Amigos, estamos en la segunda parada acá en la Plaza Ramón Castilla o también la Plaza Unión. Entonces, oh, qué suerte, hoy día salió el calorcito, el solcito salió, ¿eh? Eso de alguna manera alegra a la gente. Y entonces vamos a hacer el reconocimiento de esta zona, ahí vamos. Y amigos, ahí tenemos la calle La Oroya, a su costado hay un centro, un supermercado reconocido de una empresa extranjera. A su costado tenemos la Avenida Alfonso Ugarte y al fondo, no tan al fondo, a unas 5 cuadras aproximadamente, está el estadio de Sporting Cristal, amigos, ¿eh? Y ahí tenemos, ahí vemos, mira, ya eso ya es el Centro Comercial de las Malvinas con sus respectivas galerías de celulares y galerías ferreteras o ferreteros.
Seguimos, y ahí esa es la avenida Argentina, amigos, ya. Entonces, seguimos. Esa es ya la avenida Alfonso Ugarte. Y ahí vemos esa, la plaza 2 de Mayo. Entonces, seguimos avanzando y tenemos una galería que dice Plaza Unión. Y ahí tenemos la avenida Emancipación, con su estación del Metropolitano Ramón Castilla, que te lleva a la, al centro, al cercado de Lima. Cercado de Lima, sí. Entonces, eso. Amigos, ¿qué tal? Llegamos a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces vamos a hacer el reconocimiento de la zona, vamos a peinar su, la zona, vamos a conocer sus partes exteriores. Entonces, si a ustedes les parece interesante esta zona, esta universidad, ustedes pueden indagar su página web para la admisión de pregrado, para su admisión del posgrado. Es una universidad nacional donde no se paga nada. Solo pagarías el examen de admisión y listo. Ya lo tienes ahí, ya. Y estudias gratis, ¿ah? Te da esa facilidad, te da el Estado peruano, ¿ah? Qué maravilla, estudiar gratis, ¿ah? Listo, amigos. Entonces, esta sería la entrada principal a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Miren, arriba dice Universidad Nacional Federico Villarreal y su respectivo logotipo. Voy bajando. Ahí está la entrada. Vamos a recorrer acá. Acá hay un letrero. Un anuncio publicitario, tal vez sea de admisión. A ver, vamos a leerlo y nos va a dar un poco más de luces con respecto a esta linda y hermosa universidad. A ver, ¿qué dice acá? ¿O qué? Dice 55 maestrías. ¡Oh, increíble! Y 13 doctorados. ¡Wow! ¿Qué más? Admisión, maestría y doctorado el 2022, 25 de septiembre. Examen de conocimiento y evaluación virtual. ¡Hala! Mis respetos a esta universidad. Ya he tenido posgrado y maestrías. ¡Wow! Ya, amigos, entonces, esta ya es la parte lateral. Ya le vamos a llamar lateral 1, ya. De la universidad. Solo llega hasta ahí nomás, no llega toda la manzana. Ya, este es la Girón Chancay. Ahí dice Chancay, pues. Y esa es la avenida Nicolás de Piérola, ¿ya? Entonces ustedes saquen sus conclusiones. Tiene un nivel y tiene nivel 2. Pero son grandes los niveles, ¿sabes? Podrían ser 3 niveles, ¿ah? Y ahí al fondo tiene una especie de una entrada. A ver, vamos a ver qué entrada es, ¿ya? Ah, esta vez sí la entrada. Una entrada peculiar, mira. Con una fachada de color blanco, ¿eh? Y tiene tres muros circulares. Puerta color verde botella y sus rejas allá. Ya vamos a recorrer más, ya. Amigos, ¿qué tal? Entonces nos encontramos acá en la parte lateral número 2 de la universidad. Entonces voy a darle unos datos importantes de esta universidad. Dato número 1. Fue fundado en el año de 1963. Esta universidad está compuesta por 18 facultades, ¿eh? O sea, una universidad bastante amplia, ¿eh? Y cuenta con 60 escuelas profesionales, ¿eh? Sinceramente, para no equivocarme tiene que mirar, 60 escuelas profesionales, ¿eh? Es bastante, ¿eh? bastante. Y el nombre viene en honor al peruano matemático, físico, ingeniero, político Federico Villarreal, que nació allá por el siglo 19. Entonces, esta universidad es, esta es la sede central, se puede decir. Las demás otras sedes, otras facultades se encuentran distribuidas en diferentes partes del cercado de Lima. Cercado de Lima. Amigos, luego de haber hecho esa explicada, esa exposición, ahora nos encontramos en la lateral número 2, como dije. Este es el Girón Cañete. Girón Cañete. Vean. Aquí ya se ve que son 3 niveles. Mira, 1, 2, 3 niveles. Ahí hasta el fondo es. Pero no ocupa toda la manzana. Se podría decir que ocupa un poco más de la mitad de la manzana. De la cuadra, ¿no? Y ahí está, mira. Ya, ese es ya el Nicolás de Piérola. Y este es Cañete. Vean. Aquí tiene 1, 2 niveles nada más. Pero acá ya llega a 3 niveles. Amigos,
Entonces, así como expliqué que esta es la sede central, solo alberga algunas facultades de la universidad. Y les voy a dar un simple ejemplo para que ustedes lo comprendan mejor. Aquí tenemos algunas facultades. Y a su al frente, nada, mire, a su al frente, ahí tenemos la facultad que dice claramente, ahí dice Facultad Financiera y Contable, dice ahí. Esa es. Y ahí al fondo se encuentra la Facultad de Administración. Y así está distribuido. No está en un solo lugar todas las facultades, están distribuidas, pero en el cercado de Lima, todos están en el cercado de Lima, no están en los conos, no. Amigos, ¿qué tal? Entonces terminamos el video del recorrido de la zona de la Universidad Federico Villarreal. Entonces, espero haberles dado un poco más de claridad con respecto a esta universidad. Si les parece interesante, ustedes averigüen un poco más y indaguen más, hagan un poco más de reconocimiento también. Y nos vemos en un próximo video.